hubiera sido del idioma español la lengua que hoy hablan millones de personas sin la aportación de los protestantes españoles? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos. Los españoles que aceptaron la reforma protestante apostaron por el castellano. En un tiempo en que el latín dominaba la literatura religiosa, ellos entendieron que la Biblia y la doctrina debía acercarse a la lengua del pueblo y dedicaron su vida a luchar por este ideal, como hoy vamos a ver. Si quieres participar en esta conversación, estamos utilizando el hashtag BNTVCastellano en Twitter. Esperamos que participes. Bien, pues os dejo ya con nuestro reportaje. Vamos a verlo. Cuando las ideas protestantes aparecen en España en las primeras décadas del siglo XVI, la Inquisición actúa con firmeza y la intolerancia asalta a quienes difieren de la Iglesia Católica. Unos no conseguirán evitar la hoguera, otros huirán hacia Europa con el objetivo de alcanzar aires de libertad. Pero les perseguirán por el viejo continente con el fin de acabar con sus vidas y controlarán las fronteras nacionales para relegar su legado al ostracismo. Así, la sociedad española pierde su contribución no solo espiritual, sino también a la lengua castellana en su momento de mayor apogeo, el siglo de oro. ¿Dónde están los maestros de la lengua española? ¿Están honrados en algún sitio? No, están en fosas comunes, están en el exilio, están borrados, raídos de la, ¿no? Es decir, lo singular, una parte de la singularidad de la cultura española es que es una cultura, de la mejor cultura española, es una cultura hecha en la persecución, en la disidencia, a contracorriente, ¿no? Eso nos distingue mucho de otras culturas, ¿no? Entonces, una parte de nuestras deficiencias, creo yo, culturales e incluso políticas, viene de esa supresión, ¿no? De la supresión de ese legado, ¿no? De la imposición de una historia oficial completamente excluyente durante mucho tiempo, ¿no? En ese tiempo, en las aulas de la antigua Universidad Complutense en Alcalá de Henares, prolifera el pensamiento erasmista. En aquel ámbito de reflexión religiosa, varios de sus estudiantes van más allá y acogen las ideas reformadas, como Juan de Valdés. Así tiene que huir y en tierras napolitanas escribe Diálogo de la lengua, una de las primeras gramáticas del castellano. En la actualidad, figura como una obra esencial en los departamentos de este idioma en las universidades de todo el mundo. Él no lo hace como Nebrija, por ejemplo, que hizo una gramática española a la latina, sino que él hace una presentación de la lengua española en el sentido erasmista, en el sentido de verosimilitud de narración, de sencillez, de precisión en el estilo. Y, bueno, es un vehículo pedagógico de primera magnitud y de gran calidad. En esto sí que están conformes todos los actuales lingüistas, tanto españoles como de fuera de fronteras. Y eso sí, que hasta muy tarde no se ha reconocido el valor de esta grandísima obra. No tengo suficiente investigación y mucho menos atrevimiento para decir que Miguel de Cervantes pudo consultar su traducción y comentario al Evangelio de Mateo y su traducción y comentario a la Epístola de Primera Corintios. Pero ¿por qué en las citas repetidísimas que hay de textos bíblicos, hasta 50 libros de la Biblia, en el Quijote, con mucha diferencia, hay más citas de Mateo y de Primera Corintios, prácticamente todos los capítulos son citados? Ahí queda esa pregunta. A mediados del siglo XVI, en la Catedral de Sevilla, la ciudad escucha con expectación a su canónigo magistral, Constantino Ponce de la Fuente, previamente capellán en la corte de Carlos I de España y V de Alemania. Gracias a sus obras, los académicos le sitúan hoy entre los grandes de la mística nacional. Por su parte, pocos años antes, el burgalés Francisco de Encinas, desde el exilio,
publica en Amberes el primer Nuevo Testamento vertido al castellano desde los idiomas originales. El primero morirá en la cárcel y arderá en la hoguera. El segundo jamás podrá retornar a su amada patria. Francisco de Encinas es uno de los grandes, junto a Juan de Valdés, que aportó a la construcción del idioma castellano. Ya no solo que aporta la cultura, la literatura, sino que es un creador de idioma, ¿no? Francisco de Encinas hace una cosa que hasta ahora no había hecho ningún español, que es una autobiografía, ¿no? En la que narra pues, todas sus aventuras y vicisitudes, y además al estilo pues de esas biografías clásicas, ¿no? Ya con Felipe II en el poder, en el monasterio de San Isidoro del Campo, rebosan las creencias protestantes. El Santo Oficio pone allí sus ojos y una docena de frailes escapan a Europa en 1557. Uno de ellos, Casiodoro de Reina, trabajará sin descanso para ofrecer la Biblia completa en castellano por primera vez en la historia desde los idiomas originales. Una traducción que contará también con la colaboración e impronta literaria de sus correligionarios Cipriano de Valera y Francisco de Encinas. Un traductor es un escritor. Un traductor tiene que, sobre todo, un traductor de un mundo tan ajeno a lo culturalmente cotidiano en España, ¿no? Es decir, España era un país católico, desde luego, pero la Biblia no había tenido ninguna presencia, la Biblia real, porque solo empieza a tener presencia con la Reforma, ¿no? Entonces, de pronto, Casiodoro de Reina tiene que dar forma en castellano a mundos que hasta ese momento no han existido. Tiene que crear registros que no existían, ¿no? Por ejemplo, el registro profético. ¿Cómo das el tono de la profecía, ¿no? El tono de la solemnidad del Génesis, ¿no? El tono de los Salmos. Son registros que hasta ese momento no habían existido en la lengua castellana. A lo largo del continente, estos reformadores españoles, a pesar de sufrir la enemistad de sectores protestantes por defender la libertad de conciencia, triunfan como grandes teólogos y escritores. Cipriano de Valera y Antonio del Corro ejercen como profesores en Oxford. Este último, además, previamente enseña castellano al futuro rey Enrique IV de Francia, y redacta una gramática castellana para franceses que, traducida al inglés, marca el inicio del hispanismo británico. También, autoridades políticas y religiosas europeas reconocerán el talento de los Encinas, Reina, Valdés o Pérez de Pineda. Pérez de Pineda, en opinión de Menéndez Pelayo, que es una figura importante para muchos españoles, aunque católico a machamartillo, no tuvo más remedio que reconocer la grandísima aportación de Juan Pérez de Pineda al idioma castellano. Por ejemplo, cuando habla de la traducción, tanto la del Nuevo Testamento como la de los Salmos, don Marcelino dice sencillamente que es traducción insuperable, que no puede haber otra mejor en castellano. Mientras que en Europa se benefician de esta obra literaria española, en aquella época sus compatriotas viven ajenos a la misma por decisión de las autoridades del país. Todavía hoy, 5 siglos después, la mayoría de la sociedad española desconoce incluso los nombres de estos escritores reformados. Y es que no es hasta 1948 cuando se publica la última edición del Índice de Libros Prohibidos, vigente hasta 1966. Y allí se prohíben a dos de los autores que están siendo objeto de recuperación en este programa. Uno es Juan Pérez de Pineda y el otro es Cipriano de Valera. Así que no debe sorprendernos que esa presencia durante siglos en los índices de libros prohibidos dificulte el acceso al conocimiento de la vida y, sobre todo, de la obra. Con la llegada de la democracia, en España cada vez más investigadores y académicos se interesan por la vida y el legado literario de los reformadores autóctonos, así como por los avances que la Reforma origina en la Europa del siglo XVI.
Entre diversas iniciativas surge, en 2011, el Congreso Internacional de la Reforma Protestante Española, que esta semana cumplía su quinta edición en la Universidad Complutense de Madrid. El gran énfasis que hicieron los protestantes a la lengua, a la literatura, a dignificar la lengua vulgar, pues en España tardó muchísimo más tiempo. Y sobre todo, otra cosa muy importante fue el hecho de difundir la cultura, ¿no? El hecho de que tuvieran que leer la Biblia en su idioma hizo que se crearan un montón de escuelas en los países protestantes y que el nivel cultural, tanto de hombres y de mujeres, subiera muy rápidamente, cosa que en España tardó todavía varios siglos. Estas páginas olvidadas de la literatura española, diseminadas por Europa, las recopila y edita el erudito Luis de Usoz y Río en el siglo XIX. En el siguiente se reeditan varias obras en Latinoamérica. Es ya en el XXI cuando un conjunto de estas y otras inéditas en castellano ven la luz gracias al CIMPE, Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español. Su esfuerzo se suma a las iniciativas del Centro de Estudios de la Reforma y de investigadores y académicos seculares y, poco a poco, se recupera el legado de estos maestros de la lengua castellana. Como hemos visto, los protestantes españoles que tradujeron la Biblia en el siglo XVI dieron un gran impulso a nuestra lengua. José Pablo, ¿tú crees que se ha reconocido suficientemente esta aportación de la Biblia al castellano? Pues yo creo que sí, y gracias a Dios cada vez hay más intelectuales españoles que reconocen esta aportación. Y lo que más me sorprende es que en muchas ocasiones no son evangélicos los mayores expertos en el legado de estos reformadores protestantes españoles, pues son católicos, agnósticos, estudiantes, profesores, que están siendo atraídos a un campo de investigación en el que todavía hay mucho que descubrir. También hay historiadores evangélicos, es más, pues creo que han sido ellos los que han encendido la chispa y han despertado el interés por estas páginas olvidadas de nuestra historia. Unos y otros están sacando a la luz descubrimientos que enriquecen nuestro conocimiento de aquella época. Pero hay algo que me preocupa, que solo descubramos la aportación cultural de los reformadores y no seamos capaces de sintonizar con su motivación. Aquellos hombres, aquellas mujeres, arriesgaron sus vidas, sufrieron destierro, persecución, difamación, enfermedades, hambre y martirio por traducir la Biblia y dársela al pueblo español. ¿Por qué? ¿Qué descubrieron en la Biblia que provocó tanta pasión? ¿Cuál fue su secreto, la raíz de su atrevimiento? La única respuesta que encuentro es la que le dieron los apóstoles a las autoridades de Jerusalén cuando les mandaron callar y les amenazaron con la cárcel. Pedro y Juan dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fue Jesucristo quien motivó a los reformadores protestantes a luchar y sacrificar su vida para que la Biblia llegase al pueblo. Fue el Espíritu Santo quien prendió ese fuego en sus corazones para que lo abandonaran todo y se arriesgaran a todo por amor a la palabra de Dios. Esa fuerza, esa pasión, ese fuego sigue vivo y está disponible para todos. Así que espero que también todos hoy podamos encontrarlo. Pues sí, y nosotros queremos animarte también a contarnos qué te ha parecido este programa en nuestro Facebook. Déjanos tu valoración del programa de hoy, La Biblia aportando al castellano. Y queremos animarte a leer la Biblia. Y para ello tenemos esta pequeña porción, el Evangelio de San Juan. Para regalártelo, llámanos al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis gracias a las Iglesias Evangélicas de España. Repito, el teléfono es el 91-743-4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Oficios en la Biblia y escrito por Pilar Olmedo y editado por Editorial Peregrino. Únete al Club de Amigos, estamos buscando personas como tú que aman la Biblia y desean promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Volvemos la semana que viene y en esta ocasión vamos a conocer la Cumbre Imagina, un encuentro de líderes de jóvenes evangélicos que se ha celebrado recientemente en Madrid. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana
Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.